Buenos días con todos, bienvenidos a esta última jornada del Empecemos Entendiendo Webinars del mes de noviembre. En esta ocasión nos va a acompañar Roxana Díaz Vega con el tema Acelerando el cambio hacia una economía circular en plástico con el caso Lima, Perú. Roxana es ingeniera ambiental con maestría en economía de los recursos naturales y el ambiente. 12 años de experiencia en la academia, sector público, privado y sociedad civil. Ha realizado estudios sobre los modelos de negocios circulares y el análisis de atributo ambiental de los envases y embalajes. Ha desarrollado evaluaciones sobre eficiencia de recursos y gestión ambiental en alrededor de 34 organizaciones, así como participación en la elaboración de políticas públicas ambientales y eventos internacionales ligados a la gestión integral del plástico. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Roxana. Cuando gustes, puedes también compartir pantalla. Muchas gracias, Roxana, por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandro. Voy a cargar la presentación. Un momento, por favor. Listo. Perfecto. Buenos días, gracias, Alejandro, y empecemos entendiendo por la invitación. Como lo mencionó Alejandro, la exposición que voy a mostrar el día de hoy, o el tema que voy a abordar el día de hoy, es el caso de estudio para Lima, Perú. Y voy a tocar tres temas, ¿no? Voy a hacer una presentación, voy a explicarles en qué se basa este caso de estudio, ¿no? De hecho, la descripción de todo el caso, ¿no? Está desarrollado en un libro que nace de un proyecto, que es lo que les voy a presentar en un momento. Y bueno, la propuesta de optimización que surge a partir de este estudio, de este análisis para Lima Metropolitana y el Callao. Y la estructura que ven acá también es más o menos la estructura del libro que da origen a este estudio, ¿no? Van a ver dentro de toda mi presentación estos logos de la Embajada Británica en Lima, de, bueno, el grupo GEA, que también administra el Centro de Coeficiencia y Responsabilidad Social en Perú, y de Recíclame, que es una asociación civil. Porque estas tres organizaciones fueron quienes lideraron, bueno, GEA lideró con la cooperación de Recíclame y bajo el financiamiento de la Embajada Británica, el proyecto Acelerando el Cambio hacia una Economía Circular en Plástico en Perú, ¿no? En este proyecto es donde se realizó este caso de estudio, el caso de estudio que voy a exponer el día de hoy. ¿Y cuál fue el objetivo del proyecto? Pues aumentar, ¿no? Es decir, generar información que sirva como base para aumentar el reciclaje de plástico con un enfoque de economía circular en el área de estudio que es Lima Metropolitana y el Callao, a través de una alianza privada coordinada con el sector público. Como parte de este proyecto, se realizó un diagnóstico, ¿no? Que es lo que voy a explicar el día de hoy, y a partir de ese diagnóstico, se hizo una propuesta de optimización. También se puso en marcha, o se dieron los inicios para poner en marcha un proyecto piloto, pero es un tema que no abordaré en la sesión de hoy. Como lo mencioné cuando empecé, ¿no? Todo el caso, ¿sí? Todo lo que voy a presentar ahora, se encuentra disponible en este libro que hemos publicado en el 2020 junto a Marcos Alegre y Marisa Salvador, los tres somos autores de este estudio, ¿no? Y que se encuentra disponible bajo descarga gratuita en internet, ¿no? Los interesados luego puedo dejarles el enlace con Alejandro para que puedan revisarlo. Un poco para explicarles la metodología, ¿no? La información que van a ver en estos momentos se hicieron con. Se realizó información secundaria, pero también se generó información primaria. Hubo un trabajo fuerte de campo para poder entender los centros de acopio y en algún momento, bueno, en un momento más adelante en la presentación les voy a explicar por qué son tan importantes los centros de acopio en este caso de estudio y en general dentro de la cadena de valor de reciclaje en el plástico. Que fueron la base para generar información y para llegar a algunas de las conclusiones que les voy a mostrar. Entonces, para este estudio se muestreó un 21% de los centros de acopio presentes en Lima Metropolitana, ¿no? La población que se identificó son de 290 centros de acopio en base a estudios que había realizado el Ministerio del Ambiente con la cooperación de la Embajada Nórdica en el Perú. Bueno, y nosotros trabajamos con un muestreo, una recopilación de datos en 60 centros de acopio, ¿no?
Se hizo un trabajo bastante fuerte, es decir, Reciclame es una asociación civil que agrupa a empresas referentes y que tienen trabajos muy fuertes en el reciclaje en el país, como San Miguel, Industria PET, ¿no? Pamolsa y otras empresas que han trabajado bastante con el reciclaje del plástico, Coca-Cola Company también, por ejemplo. Entonces, a través de Reciclame se pudo articular, revisar, obtener cierta información y también revisar con ellas las cifras para que sean coherentes. Porque lo cierto es de que las cifras que van a ver en este estudio son las primeras del tipo en Perú, porque la mayoría de los valores o de la información disponible en mi país, en Perú, han sido generados, son indicadores generados para todos los tipos de residuos, ¿no? No específicos para un residuo, como es en este caso plástico. Entonces, hay mucha información muy rica y la primera de su tipo. Ok, entonces, este caso de estudio partió, sí, como les decía un momento, ¿no? La información es escasa, las metodologías de recopilación son diferentes, entonces había que estandarizar y hacer controles de calidad y teníamos un déficit de información. Entonces, la metodología que se utilizó para hacer este primer diagnóstico para poder cuantificar fue el análisis de flujo de materiales. Y luego se realizó una validación con los actores principales de la cadena de valor del reciclaje. Entonces vamos a ver los resultados. Pero primero partamos por el marco legal, ¿no? Se hizo un análisis de todo el marco legal en el país. En el momento del estudio, porque este estudio fue entregado en marzo del 2020, ¿no? Habían 14 normas generales relacionadas al plástico en Perú, 7 normas específicas, ¿no? En el 2018 Perú aprobó una ley, la ley 3884 sobre plástico de un solo uso que regula tipos específicos de plástico, pero que al mismo tiempo establece un marco para que a raíz de esta norma, sobre la base de esta norma, se vayan regulando más bienes de plástico, ¿no? Y bueno, que justo es lo que estamos viendo acá en la presentación, pero también lo interesante de esta norma es que su reglamento, ¿no?, señala que la finalidad de esta, toda esta normativa es que Perú transite hacia un modelo de economía circular en el plástico, ¿no?, donde el plástico que no sabemos si es reutilizable, reciclable, no sabemos el atributo, la condición de sostenibilidad, atributo de sostenibilidad es empaques, embalaje, de ese plástico de un solo uso, transite hacia tecnologías que aseguren la biodegradación, no dice cuál específicamente ni bajo qué condiciones, pero sí señalan de que se debe evitar que no genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas, a plásticos reutilizables, reciclables o retornables, y establece algunas excepciones donde el valor de mantener este plástico sea mayor que los impactos que generan, como el caso de salud e higiene, entre otras que están normadas, ¿no? Incluso llama al Ministerio de Salud de mi país y establece que las demás excepciones que se puedan poner van a tener que ser puntualizadas mediante un dispositivo legal. Eso es lo interesante de esta norma. Lo cierto es de que también esta ley que nació en el 2018 establece la generación de reglamentos técnicos. Entonces, en Perú también van a comenzar a generarse normas de cómo tiene que ser producida una bolsa que asegure la biodegradación y que no genere contaminación por microplásticos y sustancias peligrosas. Entonces, se va a comenzar a normar a nivel de diseño. Y eso es algo sumamente interesante en el Perú, porque el único antecedente que tenemos, pero a nivel de etiquetado, son aparatos de iluminación relacionados a la eficiencia eléctrica, ¿no? En este caso, relacionados al criterio de sostenibilidad, específicamente en plástico, van a ser los primeros reglamentos técnicos de su tipo y se espera que el primer reglamento técnico, ¿ya?, sea el de bolsas de plástico para portabilidad que aseguren la biodegradación del producto. Y cuando se emita, va a ser de obligatorio cumplimiento por todos los actores de la cadena de valor. Es decir, que en el mercado, aquel que diga que su bolsa tiene esa condición, obligatoriamente tiene que cumplir con este reglamento y que este reglamento es supervisado. Y por lo tanto, el incumplimiento también es sancionado, ¿no? Hay una tipificación de actos infractores. Y bueno, y Perú también ha estado avanzando bastante en compromisos internacionales. De hecho, el Ministerio del Ambiente de Perú ha suscrito el Global Commitment de New Plastic Economy de la Fundación Ellen MacArthur, ¿no? También Perú fue un fuerte promotor, de hecho, en el acuerdo regional de la Alianza Pacífico para reducir el plástico de un solo uso,
Y también Perú está teniendo un comportamiento bastante fuerte en la siguiente UNEA, la siguiente Asamblea de las Naciones para el Medio Ambiente, donde se va a proponer un acuerdo vinculante relacionado al plástico. Entonces, Perú está teniendo acciones bastante importantes y de hecho su año corte o el año donde ha habido mayor movimiento ha sido del 2018 en adelante, ¿no? Que también lo mismo está pasando con la región en general. Bueno, centrándonos al caso de plástico, que es lo que está pasando en Perú, ¿no? Este es un diagrama que ha tratado de simplificar todas las interacciones y todos los agentes que tiene, ¿no? De cómo se mueve el plástico, ¿no? ¿Cuáles son los flujos de plástico en el Perú? Perú, de hecho, no produce el polímero, ¿no? Perú importa, ya sea manufacturas, semimanufacturas o materias prima, ya sea en film, resina, chips, no, pero Perú importa, ¿ok? Entonces, el 100% del plástico virgen que llega al Perú, ¿no? El plástico de primer uso, digamos de alguna manera, es importado, ¿ok? Entonces, por ahí, más o menos, sellamos la fuente donde tenemos que dirigirnos para ver cuánto plástico podría haber en el país. Entonces, el Perú importa, manufactura acá, hay reciclaje de material de descarte, realiza el transporte, se realiza la comercialización. En la comercialización y en el consumo se ha identificado que también hay importaciones de bienes de plástico de manera directa, por eso es que ven estas flechas, y el plástico ingresa ya sea como bien manufacturado o como envase o embalaje de bienes que se importan, así que la descripción de la importación no dice plástico, pero viene con ese producto, ¿no? Y en el consumo se han identificado también prácticas de reuso en algunos bienes de plástico. Se han identificado prácticas de retornabilidad, especialmente en envases rígidos de PET, específicamente las botellas para bebidas de consumo humano, donde hay un retorno y nuevamente la producción los envasa y vuelven a salir al mercado. Luego del consumo, ¿no? Tanto en el consumo como en la comercialización, los residuos de plástico, producto de la comercialización y el consumo, van a este punto, a los centros de acopio, ¿ok? Y luego del consumo también, luego de haberse generado los residuos, principalmente los residuos municipales de origen doméstico, pasan por el proceso de eliminación, ¿no? El proceso de recolección y nuevamente van a centros de acopio. Okay. En el proceso de eliminación y recolección pueden salir residuos hacia rellenos sanitarios y a botaderos. ¿Cuál es la diferencia en eso? Porque ambos, Perú tiene ambos, ¿no? Y de hecho, poco más del 50% tiene una gestión adecuada en rellenos sanitarios y lo demás hay una brecha en mi país de reducir, ¿no? Entonces, si queremos ver las estadísticas generales del manejo de residuos sólidos en mi país, el 1% se recicla, de acuerdo al Ministerio del Ambiente de Perú. El 51%, alrededor del 51-52% va a rellenos sanitarios y los demás se pierden en el ambiente, sin un adecuado manejo. De los rellenos sanitarios, ¿no? De los botaderos, ¿no? Hay una cantidad que también se capta y vuelven al reciclaje, ¿no? Sí, sobre todo el tema es bastante crítico en los botaderos, ¿no? Porque hay personas viviendo en estas zonas donde al llegar los residuos, lo que hacen es segregar aquello que tiene valor y lo reinsertan en la cadena del reciclaje. Aquello que se vierte directamente en el ambiente también pasa a cuerpos de agua y finalmente pueden estar conformando las islas de plástico que han sido bastante notorias en toda esta problemática o en la atención a esa problemática del plástico. Si ustedes, también hay exportación de bienes y también hay importación y exportación de residuos, ¿no? Perú importa y exporta residuos también, ¿no? Hay una demanda bastante alta de residuos que no es cubierta con la cantidad de residuos que se recogen de los domicilios y por lo tanto también hay una importación de residuos, ¿no? Está demandando bastante esfuerzo todo este proceso de recolección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no? El centro de acopio tiene bastantes llegadas, ¿no? Y por eso es que termina siendo tan importante en este análisis de la cadena de valor, porque llegan residuos del proceso de fabricación, de comercialización, de consumo, del proceso de recolección formal por las municipalidades e incluso de los botaderos y rellenos sanitarios que puedan estar segregándose, ya sea de manera formal o informal. Por eso es que este diagnóstico los ha estudiado bastante. Y también para entender un poco más la dinámica de mi país y la importancia de Lima, la capital de mi país, en la gestión de este tipo de residuos, es que
El IMA congrega la industria, es decir, la mayor cantidad de la industria, ¿no?, nacional, y por lo tanto los residuos que van a ser valorizados retornan a la capital para su valorización en la industria, y aún así vayan a ser exportados, se exportan a través del puerto del Callao, que también está en Lima Metro, en el departamento de Lima, ¿no? Sí se identifica, sí, acá en el gráfico pueden ver las rutas, es decir, este es mi país, ¿no? Vemos que los residuos van hacia la capital, algunos tienen algunas rutas intermedias, como de Tumbes a Lambayeque y Lambayeque a Lima, de Loreto a San Martín, de San Martín a Lima, de Tacna a Ica y de Ica a Lima, pero final, de hecho también se han identificado casos donde hay una empresa en San Martín, que valoriza sus residuos para generar sus propios envases, pero tiene que enviar a Lima los residuos para valorizarlos, para formar nuevos envases, y luego nuevamente los envía a San Martín, ¿no? O sea, dan esos casos. Y hay unas pequeñas fugas de Tumbes a Ecuador, de Puno a Bolivia y de Tacna a Chile, y especialmente en Ecuador por los beneficios que hay para el reciclaje de este residuo en ese país. Bueno. Entonces, como les mencioné, este estudio lo que buscaba era ver cantidades, ¿no? Ver cantidades, ver cómo se manejaban estos productos. Entonces, lo que se hizo fue, ese gráfico grande que vimos con todo el flujo se simplificó, ¿no? Con procesos, de tal manera que se puedan identificar aquellos procesos donde había información secundaria o información que podíamos obtener a través de entrevistas, e identificar los otros flujos donde no teníamos información y generar esta información a través de un análisis o un balance de materia, ¿no? Lo que ingresa es igual a lo que sale más lo que se mantiene en el sistema. Lo que sí es que el modelo que utilizamos es un modelo estático. Es decir, es una fotografía del año 2018 y no incluye el stock remanente de los años anteriores, ya sea stock en materia prima o en producto ya manufacturado envasado. Y además, el estudio que ustedes pueden revisar el libro, como les digo, van a poder identificar ahí que sus partidas nacionales, que es la base de este estudio, porque como les digo, el 100% de la resina es importada, que sus partidas nacionales hemos considerado, y hay algunos productos que no han sido considerados, por ejemplo, los aparatos eléctricos electrónicos que tienen plástico en su composición, ¿no? Porque llegar a ese nivel de detalle requeriría mayor esfuerzo. Entonces, lo que sí es cierto es que es una primera aproximación, pero las cifras pueden ser mayores a las que estamos mostrando ahora, ¿no? Y solamente considerando pues, los valores de cuánto se importa y cuánto se exporta en cifras de CIPIFOF, tenemos de que habría un ingreso de esta cantidad de dinero, ¿no? Y también tendríamos pérdidas relacionadas, porque van a haber en un momento que el mayor porcentaje del plástico que ingresa se termina saliendo de la economía, ¿no? Entonces, después de haber hecho todos estos balances de materia que les mencioné, estos análisis, recopilación de información primaria, información secundaria, que en verdad fue bastante intenso, ¿no? Lo que hicimos fue resumir toda esta información en este gráfico, que trata de ser un diagrama de Sankey, de los flujos de entrada y salida, y que antes de explicarles las cantidades, si ustedes ven solamente la forma, ¿no? Trata de asemejar una circularidad o una linealidad de la economía de los plásticos en el Perú, ¿no? Entonces, ustedes van a poder ver en el gráfico que el gráfico es principalmente lineal y solamente tiene un flujo cíclico acá, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Del 100% de plástico que se encontraba en ese momento en el mercado, solamente 9% retornó a la economía nacional, ¿no? Mediante el reciclaje, ¿no? ¿Ok? Y hay un micro apagado, les pediría que por favor lo apaguen porque sí me distrae un poco el sonido de fondo. Muchas gracias. Ok, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá. Listo, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de plástico que se identificó que habría en el mercado durante el 2018, aproximadamente 1.4 millones de toneladas de plástico en el país. ¿De dónde provino este plástico? ¿No? 9.5% de esas 1.4 toneladas vino de plástico reciclado, y el restante es materia prima virgen, ¿no? Entonces, todos los años ingresan al Perú 1.3 millones de toneladas de plástico.
Este plástico que se recicla proviene en gran medida de residuos nacionales, ¿no? Y como les decía, aún así se importan residuos, ¿ok? ¿Y hacia dónde se va este plástico? Bueno, el 58% de este plástico se convierte en residuo en menos de un año, ¿no? Es consumido. El 26% se mantiene en uso, es decir, se mantiene con el usuario por un periodo mayor de un año, y el 16% del plástico producido se exporta, ¿ok? Del plástico consumido, Del plástico consumido, que es lo que tenemos acá, ¿ya? El 9%, considerando como base la producción anual, 9% se va a reciclaje, y que el 49%, que es una cantidad bastante alta, se pierde de la economía, ya sea en rellenos sanitarios o en el ambiente, ¿no? Lo que estamos diciendo es que en este momento 124 mil toneladas se dan a reciclaje, pero toda esta cantidad es la cantidad que podría estar yéndose hacia el reciclaje, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 682 mil toneladas de residuos de plástico que podrían volver a la economía. Ahora, digo que podrían porque también acá estamos haciendo una gran bolsa y estamos poniendo todos los tipos de plástico, ¿no? Entonces, no todos tienen la condición de poder ser reciclados porque primero tendrían que estar diseñados para el reciclaje, que es un tema que ahí se tiene que seguir investigando y abordando, pero hay una gran potencialidad de seguir avanzando. También se hizo en el estudio un análisis, el mismo flujo para los plásticos o para los productos que vienen de la resina PET, ¿no? Del PET. Entonces, en el mercado peruano, que imagino que se asemeja mucho a los mercados de la región, pues lo que se recicla principalmente es el PET de las botellas para bebidas de consumo humano, cristal y de color. El de cristal es el que se está reciclando para generar botellas, el mismo tipo de producto, ¿no? Obtengo residuos de botellas PET cristal y con estos residuos fabrico botellas de PET cristal. Incluso en el mercado hay botellas que tienen 100% de material reciclado. Las botellas de PET de color no suelen ser reintroducidas a la fabricación de nuevas botellas PET, suelen ir a otro tipo de industrias. No por un tema de factibilidad técnica, sino principalmente por un tema operativo, ¿no? Y hay otros productos que también son de PET. Voy a cambiar mi puntero. Ok. Hay otros productos que también son de PET, ¿no? Tenemos que son PET de color o también envases para el almacenamiento de productos que no suelen ser reciclados porque primero no están identificados, es difícil. Recordemos que, la base del reciclaje en el Perú son los recicladores de pie, ¿no? Entonces, al no poder ellos identificar qué tipo de resina es, simplemente no los recogen, ¿no? Entonces, ahí hay un primer tema de formación de capacidades, pero también es un tema de que no se suele identificar el tipo de resina en el producto, o sea, no es algo que sea obligatorio en Perú, ¿no? No hay una práctica. Ahora, recientemente, se han comenzado a incorporar estos envases, las panets, las clamshell, dentro del reciclaje también. Y bueno, y como les decía, ¿no? Pueden ir a productos PET reciclados como botellas, preformas, también se van para ropas, ciertas campañas de generar ponchilas, mochilas, productos de merchandising y otros upcycling y downcycling de este material, ¿no? Nuevamente, se hizo la simplificación de los flujos para poder tener un balance de materia y se identificó aquellos donde no había información y a través del balance de materia se obtuvo las cantidades. Y se obtuvo este gráfico, ¿no? Al igual que, este es un gráfico Sankey, que al igual que el anterior, sin ver cantidades, nos trata de indicar qué tan lineal o qué tan circular es una industria. Y acá vemos un ciclo, ¿no? Un ciclo que aporta mayor valor a la economía del PET, que es de los envases de retornabilidad, que principalmente son los envases retornables de botellas gaseosas, ¿no? También hay reciclaje, es mayor que el de plástico, en porcentaje me refiero, es mayor que el de plástico. También hay importación, ¿no? Hay importación de residuos.
Hay una gran cantidad que se pierde en el ambiente que podrían ser recuperados. Se exportan también, hay importación y exportación de residuos. Y acá hay una cantidad interesante, ¿no?, que no se había considerado en el caso de todos los plásticos. Y es que para el caso del PET, cuando quisimos cerrar el balance, tuvimos que considerar de que pueden haber importaciones de productos envasados en PET, ¿no?, que nos estaban distorsionando el balance, pero que adicionalmente pueden haber stocks de periodos anteriores, porque recordemos, este análisis fue un ciclo estático, no un ciclo dinámico, y hay un tema en que se tiene que seguir investigando y evaluando, ¿no? Como para terminar con este gráfico, ¿no?, lo que se observa es que hubo una producción de 267 mil toneladas de PET, no solamente PET de bebidas humanas, sino PET, de PET en general, ¿no?, ya sea textil, ya sea construcción, ya sea automotriz, en los diferentes sectores que se utiliza PET en el país, ¿no? Y que de esta, el 16%, de esta producción total, el 16% se recicló. Y este reciclaje sí está sustentado principalmente en el reciclaje del PET para producir nuevas botellas de bebidas de consumo humano, ¿no? Al igual que la retornabilidad, ¿ok? Que son las principales fuentes y que de hecho está incrementando, ¿no? Entonces, como les mencioné hace un momento, se hizo un análisis, como parte de este diagnóstico, aparte de la cuantificación de las cantidades, de identificar los porcentajes, porque esto es un 16% respecto al total de producción, pero si hablamos respecto al total de consumo, obviamente el porcentaje se incrementa alrededor de 22%, porque ya no estamos hablando que la base es el total de producción, sino el total de residuos generados. Este 22% está muy por encima del 1%, que son las cifras generales del Ministerio del Ambiente del Perú, porque como les digo, este es un primer estudio de su tipo, con muchas oportunidades de mejora, es cierto, pero es bastante interesante por la información que está generando. Se analizaron también los centros de acopio, que les mencioné, este actor tan importante en la cadena de valor del reciclaje, ¿no? Y lo que se conocía en nuestro país es que, sí, que los centros de acopio en número, si yo tengo 100 centros de acopio, digamos así, del 100% en número de establecimientos, centros de acopio, el 18% son centros de acopio formales. Lo que ven en azul es formal y lo que ven en naranja es informal, ¿no? Cuando hablo de formalidad, significa que es un centro de acopio que tiene la autorización municipal y que, que hay niveles de formalidad, ¿no? El que tiene todo en regla es que tiene la autorización municipal y que adicionalmente, en ese momento, porque recién había una actualización legal, pero en ese momento era una empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Ahora ya los centros de acopio en mi país ya no se considera una infraestructura de residuos sólidos, pero en ese momento era que también tenga sea una empresa operadora de residuos sólidos autorizada por el sector competente, ¿no? Un segundo nivel de formalidad es que no necesariamente tiene un centro, no es una empresa operadora de residuos sólidos, pero sí está autorizada por la municipalidad. Y el que es informal, lo que estamos considerando como informal para este gráfico, es que no tiene ninguna de ellas, ¿no? No tiene ni una autorización municipal, ni tiene la autorización del sector competente. Entonces, lo que nosotros sabíamos es que los centros formales, si hacíamos un pareto, era el 20-80, ¿no? Los centros de acopio formales eran la menor cantidad. Pero también se hizo un análisis de los volúmenes que manejaban, ¿no? Entonces, lo que se identificó es que, ya sin decir cifras, ¿no?, sino haciendo un pareto, es que los centros de acopio comercializaban el 80% del plástico disponible en el mercado. Sí, son el 20% en número, pero comercializan el 80%. ¿Esto significa de que ellos recopilan o recogen esta cantidad? No. Lo que significa, ¿no?, es que captan los residuos de los actores informales y los formalizan. Es como un blanqueo de residuos, ¿no? Lo formalizan, los ingresan al sector formal, ¿no? Entonces, formalmente ellos terminan comercializando la mayor cantidad de residuos, a pesar que son la menor cantidad en número de este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque pueden otorgar factura, porque están autorizadas en ese momento. Entonces, mientras las empresas transformadoras, es decir, que recopilan el residuo y que finalmente lo transforman en un producto manufacturado, pues necesitan ese nivel de formalidad, ¿no? Y también se caracterizó a los centros de acopio, ¿sí? Toda esta información, como les digo, está mucho más detallada en el libro, ¿no? Los centros de acopio informales y los centros de acopio formales, ¿no?
Entonces, ¿qué se identificaron las características de estos centros de acopio, ¿no? Las áreas, el número de trabajadores, las horas de trabajo. Se pueden dar, por ejemplo, cuenta de que un centro de acopio formal puede llegar a trabajar hasta 24 horas al día, porque también está bastante relacionada a las condiciones laborales, ¿no? La cantidad de residuos, se identificó la cantidad de residuos, ahí hubo un trabajo de campo bastante arduo, hubieron personas que nos apoyaron al trabajo de campo, en realidad, que gracias a ellos pudimos obtener esta información bastante detallada de los centros de acopio, ¿no? Fueron la base de esta parte de la investigación. Y, y se obtuvo dos cosas, ¿no? Las horas de trabajo y la cantidad de residuos que te manejan estos centros de acopio para hacer una función o una función de producción, ¿no? De los centros de acopio. La cantidad de equipos, ¿no? Y el porcentaje de plástico que representa los residuos de plástico respecto al total de residuos que se manejaba en el centro de acopio. Y vemos, pues, de que los centros de acopio formales manejan una mayor cantidad, ¿no? Una mayor cantidad de residuos, también tienen una mayor, a pesar de que tienen, trabajan un horario entre 9 y 11 horas, tienen una mayor cantidad de horas trabajadas porque tienen mayor personal también, ¿no? Y los centros de acopio formales tienen una significativamente mayor cantidad de equipos que les permite producir más que los centros de acopio informales. Entonces, si hablamos de acondicionamiento, es decir, todos estos procesos de reducción de partículas, retiro de etiqueta, lavado y demás, que le permiten incrementar el valor agregado al residuo, ¿no? Los centros de acopio formales son los que realizan la mayor cantidad de estos procesos de acondicionamiento en relación al informal, ¿no? Y acá vemos el total, ¿no? 18% de los centros de acopio, sin considerar si es formal o informal, realizan procesos de acondicionamiento al plástico y el 13% al PET. Y estas cifras varían si hablamos de formal o informal, ¿no? El formal, para el caso del PET, llega a ser el 50% de los centros de acopio formales realizan algún proceso, por lo menos un proceso de acondicionamiento de los residuos de PET. Y si analizamos los equipos que tienen los centros de acopio, todos los equipos, ya sean formales o informales, tienen balanzas, ¿no? Ya la diferencia se va dando con los formales respecto a otros equipos como montacarga, traspaleta, pesa, prensa, molino, compactadora, faja transportadora, ¿no? O sea, quienes tienen equipos mucho más complejos son los centros de acopio formales, y sí se han identificado algunos centros de acopio informales que tienen alguno de estos, incluso una aglomeradora, ¿no? Se han incluido los motocars también dentro de los equipos, peletizadoras también. Sí hay algunos centros de acopio, pero no los son todos. ¿No? Entonces, si analizamos quiénes compran y quiénes son los proveedores y quiénes son los compradores de los centros de acopio, podemos ver que hay lo que les mencionaba hace dos diapositivas, ¿no? Que hay un proceso de formalización de los residuos de origen informal, ¿no? Podemos ver en este círculo, en este gráfico, ¿no? ¿Quiénes son los que venden centros de acopio? ¿Quiénes son los que venden el plástico a los centros de acopio? Los que están en azul, pues son formales, ¿no? Asociaciones de recicladores, empresas, instituciones educativas, instituciones públicas, ¿no? Principalmente las asociaciones de recicladores. De hecho, un estudio del Ministerio del Ambiente señalaba que los recicladores, ya sea asociados o no, representan alrededor del 90% de la provisión de residuos que se comercializan en el país. Y tenemos a recicladores no asociados, es decir, la diferencia entre un reciclador que pertenece a una asociación es que está formalizado, es una institución, está identificado. Un reciclador que no está asociado es un reciclador no formal, ¿no? Esa es la diferencia entre centro de acopio, entre formalidad e informalidad. Y hay una legislación nacional al respecto, ¿no? La población en general y otros centros de acopio. Se identifica la presencia de intermediarios, ¿no? Sí, que compran pequeñas cantidades, las incrementan y las venden a otros centros de acopio a mayores cantidades, ¿no? El 51% de los centros de acopio entrevistados señalaban de que o mencionaron intermediarios dentro de sus proveedores. Entonces,
del total de proveedores a los centros de acopio, alrededor del 67% son formales, el 29% son informales y el 4.3% no precisa, ¿no? De acuerdo a las declaraciones de las encuestas, como les mencioné. Y en tanto que los compradores son un 84% formales. Y hay una migración de esta informalidad hacia la formalidad, como les decía, que es uno de los procesos de los centros de acopio, ¿no? Y que principalmente los que compran a los centros de acopio son la industria, seguida por las empresas operadoras que también le venden a la industria, porque recordemos que estos centros de acopio, que lo van a ver en un momento, tienen diferentes niveles, ¿no? En función al volumen y a quién finalmente venden, ¿no? Y justo en este proceso se dan, pues, los procesos intermedios de incremento de volumen, de minorista a mayorista, hasta la venta finalmente al transformador. Entonces, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos los generadores que se van hacia los recicladores venden a centros de acopio pequeño y se va incrementando el volumen hacia centros de acopio mayorista, que finalmente lo traslada a la industria o a la exportación. En todo este proceso, los centros de acopio pueden estar vendiéndoles a intermediarios, que son los que también terminan incrementando el volumen y lo envían a la industria, ¿no? Se hizo un análisis de los precios máximos y mínimos de venta y de los años de operación. O sea, que lo voy a explicar en un momento porque tiene que ver un poco con la teórica, con el análisis económico que hicimos, ¿no? Queríamos ver estas diferencias de precio porque en las entrevistas que realizaron las personas que fueron a campo, como les mencionaba, señalaban, identificaban que una de las problemáticas era de que los recicladores no se querían formalizar por un tema de precios, ¿no? Por un tema de precios. Y que también había un tema de especulación de precios, ¿no? De que el precio varía cuando estamos en invierno y en verano en función a la cantidad de residuo que está disponible, ¿ok? Entonces, lo que encontrábamos, ¿no? Es que, por ejemplo, un centro de acopio que tenía las dos formalidades, es decir, que tenía la autorización de una empresa para operar residuos sólidos y que además tenía RUP, es decir, era una empresa formal, podía llegar a tener una diferencia de precios entre el precio mínimo y máximo de 1.450 soles y tienen antigüedades bastante altas, de 34 años. ¿No? Y así el precio va bajando desde los que tienen RUP, intermediarios, medianos y pequeños, ¿no? Entonces, aquellos que son más formales, no solamente terminan comercializando la mayor cantidad de residuos, sino también tienen mayor margen de negociación cuando fluctúa el precio del residuo en el mercado. Bueno, y se hizo un análisis de cómo optimizar este mercado desde un análisis especialmente económico, ¿no? Eso. Entonces, lo que se hizo fue analizar la función de producción, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de producción de los centros de acopio? Y se utilizó una función CopDoublas, ¿no? O sea, es no voy a ahondar en eso para no asustarlos, pero se hizo un análisis económico de la producción, es decir, ¿de qué dependía? ¿De qué variables dependía la cantidad de residuos que terminaba vendiendo un centro de acopio? Y se tomaron tres variables. Se tomó la producción, es decir, ¿cuánto plásticos vende al mes? ¿Cuántas horas trabajadas hay al mes? Y la cantidad de equipos, ¿no? ¿Cuántos equipos tiene el centro de acopio y el nivel de formalidad? Las tres variables anteriores, producción, trabajo y equipos, son variables cuantitativas. Y la formalidad fue una variable dummy, fue una variable donde yo decía si es formal es uno, si es informal es cero, ¿no? Entonces, se hizo todo un análisis econométrico, ¿ok? Y lo que se encontró fue que los centros de acopio formales, es decir, que la producción de los centros de acopio formales dependen tanto de las horas trabajadas como la cantidad de equipos y el nivel de formalidad, ¿no? Estas tres variables salieron significativas, ¿no? ¿Qué significa? Que la cantidad de residuos del centro de acopio son explicadas por estas variables. Pero para el caso de los centros de acopio informales, tanto para el plástico como el PET, la cantidad de equipos no salió significativa, ¿no? Porque como habíamos visto hace un momento, lo que tiene todos son balanzas, están con las mismas reglas de juego. Los que no tienen, en realidad son equipos. Entonces, ¿qué tan productivo es un centro de acopio informal en comparación del otro? Realmente se explica por la cantidad o las horas hombres trabajadas. Y por eso también es que vemos de que hay ciertos centros de acopio que están 24 horas ofertando,
¿no? Y también las condiciones donde se ubican estos centros de acopio, porque no es que es una instalación al ser informal, no es que una instalación con todas las condiciones que debería tener, no suelen ser domicilio, suele ser la calle, entonces son diferentes condiciones. Otro tema interesante son los rendimientos a escala que presentaron ambas funciones, ¿no? Cuando una empresa recién está comenzando a formarse, de acuerdo a la teoría económica, cuando una empresa recién está comenzando a formarse, suele tener rendimientos crecientes a escala, ¿no? Es decir, que la inversión que yo hago me genera un retorno mayor a lo que yo he invertido, ¿no? ¿Okay? Eso es cuando recién estás empezando, pero cuando ya tienes muchos años en operación, podría estar respondiendo a una falla en el mercado, que es lo que voy a explicar en este momento. Entonces, lo que se encontró es que los centros formales tienen rendimientos crecientes a escala. Recordemos que los centros de acopio formales, como vimos en algún momento, tienen una antigüedad entre 6 y 34 años, los que son empresas operadoras de residuos sólidos, es decir, no son empresas recientes, no sean empresas que recién están operando, y que los centros de acopio formales presentaron rendimientos decrecientes a escala que, si eran lo que se esperaba, pues suelen trabajar en ineficiencia, ¿no? Es decir, que lo que retorna a ellos es menor a lo que invierten cuando hacen una inversión para la mejora, digámoslo de alguna manera. Ok, entonces, ¿qué te dice la teoría económica, ¿no? O sea, que al tener rendimientos crecientes a escala los centros de acopio formales, ¿no? Es más ventajoso tener una única y gran empresa, cuyo coste es relativamente bajo que la existencia de muchas y pequeñas empresas cuyo coste es relativamente alto. O sea, podría decir, lo que se señala acá es que la dinámica de estos centros de acopio y el proceso de recolección podría ser un monopolio natural, y que por lo tanto debería ser gestionado, ¿no?, de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque podrían controlar el precio, ¿no? Y si se opera de esta manera, si se decide trasladarse el modelo hacia un monopolio regulado, pues justamente tendría que haber eso, ¿no? Una regulación a través de un organismo de supervisión para asegurarse que no se controle el precio y que también se den las condiciones adecuadas al consumidor. En Perú, la gestión de residuos sólidos es a través de un modelo de libre mercado, no una competitividad. Pero lo cierto es que establecer estos procesos de recolección, ¿no?, y no solamente al nivel de infraestructura, sino también al nivel de coordinación con los gobiernos locales, demanda bastante esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso es de que lo que se recomienda en este estudio es que se evalúe que los procesos de acopio, almacenamiento, condicionamiento y recolección sean trabajados en condiciones monopólicas, bueno, con zonas de monopolio, ¿no? Y que los demás procesos se trabajen a través de un libre mercado. Y se hizo una semejanza con el mercado de energía eléctrica en mi país, ¿no? Que también tiene esta dinámica. Está dividido por sectores, ¿no? Y el sector de distribución, por ejemplo, se realiza en condiciones monopólicas. Y que al mismo tiempo en el proceso de fabricación, así que si bien esa es una recomendación para el modelo, ¿no?, de gestión de estos sectores del manejo de residuos sólidos, pero que también el proceso de fabricación sea y de la economía del plástico en general, se haga todo un proceso de análisis para asegurar incorporar los principios de la economía circular, de manera que se busque mantener el mayor valor durante el mayor tiempo en la economía, ¿no? Porque, de hecho, el reciclaje es una de las medidas, es la más próxima a mi país, es en la que estamos más cercanos, pero hay una serie de otras medidas que pueden ser abordadas y que podrían asegurar mayor cantidad de réditos, que, bueno, en la teoría de la economía circular está bastante explicado. Pero que, sin embargo, no era objeto de ese estudio, pero sí queríamos mencionarlo, ¿no? Los centros de acopio informales tienen barreras de entrada hacia la formalidad. No son tanto los costos, ¿no? Se les hizo, a través de esta encuesta que les menciono, que hizo este equipo que trabajó con nosotros, se les preguntó cuáles eran las ventajas y desventajas de la formalización, cuáles consideran ellos que eran las barreras para formalizarse, ¿no? Y la pregunta se hizo tanto los formales como los informales. En las ventajas de formalización, ellos reconocen, sobre todo los formales, de que hay un incremento de ventas, y hay una ausencia de problemas con la municipalidad. Entonces, se comienza a identificar al gobierno local como un actor importante en el manejo, en la gestión de los residuos sólidos, incluyendo la recolección y el reciclaje. Las desventajas que ellos consideran son la supervisión, ¿no? Se consideran que ser formales los van a supervisar más. Los gastos de los equipos de protección personal, por ejemplo, de la infraestructura, porque
obviamente para obtener una licencia en municipalidad y trabajar en una condición de empresa formal, tienes que cumplir con ciertas formalidades de seguridad, de derechos laborales y demás, ¿no? Y también mencionaron la imposición de precios. Los informales, bueno, solamente un 7% de los entrevistados señalaban de que al formalizarse o al asociarse principalmente los recicladores, ellos no iban a poder especular con los precios, ¿no? En las barreras, bueno, hay un alto porcentaje que no precisa, hay una cantidad que dice que ninguna, ¿no? Pero nuevamente viene el gobierno local, nuevamente vienen los costos de adecuación para esta formalidad que les mencionaba, tanto en la infraestructura, en las instalaciones, en los equipos de protección personal, y también hablan en los trámites, ¿no? El tiempo, los requisitos y los costos, ¿no? Esas son las principales barreras que ellos identifican para el proceso de formalización. Entonces, la propuesta de optimización, partiendo primero de un análisis de toda la economía para ver cómo incorporar los principios de la economía circular, pero ya centrándonos específicamente en el reciclaje, se identifica que primero, bueno, aparte del modelo, de reevaluar el modelo del mercado, ¿no? Hay una necesidad de la profesionalización y tecnificación del reciclaje en mi país, ¿no? Que realmente se identifique como una carrera, como un sector que necesita trabajar, donde se necesita invertir y que las personas que forman parte o los actores que forman parte de esta cadena de valor tengan la oportunidad de crecer, ¿no? De identificarse y que poco a poco esto se va generando, ¿no? Porque ya hay más industria que se compromete y que invierte en la transformación del residuo y también tecnifica el reciclaje, específicamente en el PET. Lo que les mencionaba de los centros de acopio, al modificar el modelo de negocio, lo que se recomienda son centros de acopio periféricos grandes con centros de acopio intermedio que trabajen como una red, ¿no? Nuevamente, volvamos al sistema de distribución de energía eléctrica, ¿no? De tal manera que se asegure la eficiencia, pero siempre con un organismo regulador. Y que, obviamente, en la ubicación de estos centros de acopio intermedio obedezca a un diseño de rutas y recorridos más eficientes, ¿no? Entonces, definitivamente se tiene que seguir estudiando e investigando sobre este tema. La incorporación de los recicladores es básica, ¿no? Entonces es importantísimo, sobre todo para países como que tienen nuestra realidad. Y en este proceso es muy importante que se les incorpore, ¿no? Y que los recicladores tengan la oportunidad de seguir escalando en la cadena de valor, de seguir profesionalizándose y que se asuma de ellos o que se tome de ellos también los conocimientos que tienen, ¿no? Es decir, no es que te incorporo porque te tenga que incorporar, sino te incorporo, asimilo. Hay una inclusión reconociendo todas las potencialidades que tiene, pero dándote la oportunidad de que crezcas, ¿no? Y que ahora eres un reciclador, luego te asocias, pero al futuro puedes ser un centro de acopio mayorista, no un transformador, ¿no? Esas oportunidades. Y definitivamente el ecodiseño, internalización de externalidades con los productores y también una necesidad que no se ha mencionado acá, pero también hay una necesidad bastante alta de una responsabilidad compartida donde todos los actores identifiquen claramente cuál es su función y responsabilidad entre la cadena de valor y que se trabaje también a partir de ellas porque en realidad es modificar la economía y la economía son todos estos actores y sus interrelaciones. ¿No? Ok. Entonces, esto es el caso de estudio que les mencionaba. Nuevamente, toda esta información está bastante detallada, los procesos de cálculo están en los anexos, la información, las fuentes, los formularios que utilizamos, las entrevistas, incluso el equipo que nos apoyó, ¿no? aparece en el libro. En caso ustedes quieran profundizar, y lo que se ha buscado también con este proyecto y con el libro, es de que toda la información, o mejor dicho, que poder explicar la metodología en el libro y colocar ahí los instrumentos de tal manera de que si alguien quiere replicar o actualizar el estudio futuro, tenga toda la información ahí disponible y a la mano. Entonces el estudio es totalmente replicable para aquellos que quieran revisar. Dicho esto, Alejandro, les agradezco por su atención y los dejo con Alejandro. Excelente, Roxana. Muy interesante toda tu participación y como tú dices, toda la información que puede ser utilizada como referencia para experiencias similares que se pueden estar desarrollando a nivel latinoamericano. Hay algunas consultas, Roxana, para podértelas transmitir. El primero de ellos, José Luis Espinosa,
Cuando tú estabas haciendo la explicación de tu esquema de toda la operación desde la generación de residuos, la recolección, etcétera, él decía, ¿por qué en el Perú se importa residuos si, digamos, hay una alta capacidad de aprovechar lo que se genera internamente? Ok, hay una alta capacidad, o sea, hay residuos que se podrían aprovechar, pero el costo, como les estaba mencionando en su momento, el costo de llegar al volumen que se necesita, ¿no? Es bastante elevado. Y entonces, llegar a volúmenes, llegar a cantidades, termina demandando bastante esfuerzo y finalmente termina haciendo más caro ese residuo. Entonces, es mucho más sencillo y en algunos casos hasta menos costoso importar el residuo. Entonces, el mercado de recolección termina siendo muy ineficiente. Y si hay centros de acopio que te ofertan los residuos, no le he puesto acá en estas diapositivas, pero principalmente son el PET, ¿no? El PET, como hay una industria de transformación del PET, ¿no? Los centros de acopio están trabajando bastante con estos y el centro de acopio informal lo está dejando porque le termina siendo más rentable migrar hacia los otros tipos de resinas, ¿no? Hacia el polipropileno, el polietileno de alta densidad, porque ahí todavía puede manejarlo. Estos transformadores del PET, por ejemplo, incluso tú puedes ir a su fábrica y puedes venderle ahí cantidades muy pequeñas o cantidades muy grandes como su estrategia para reducir estos temas de informalidad. Pero principalmente es eso, ¿no? El reciclaje de los residuos de plástico termina encareciéndose no por el residuo per se, sino por todo el esfuerzo que hay que hacer para captarlo e incrementar los volúmenes, ¿no? Y por eso la necesidad de poder analizar mejor todo ese proceso de recolección y hacerlo más eficiente. Perfecto. También te consultan, ¿cuáles serían los pasos y beneficios de los llamados chatarreros, persona individual que anda en su carretilla, para que se formalicen? Ellos tienen dos opciones, ¿no? Pueden formar o pueden asociarse a una asociación de recicladores, ¿no? Que es acercarse a esta asociación, dependiendo de cómo esté establecida esta asociación, establecerá cuáles son los requisitos y los compromisos que hay con este reciclador. Y luego, esta asociación los inscribe en las municipalidades y están registrados en las municipalidades, ¿no? Ese es un punto. Es decir, si va a pertenecer a una asociación de recicladores que está reconocida por norma, ¿no? Entonces, ahí no hay mayor complejidad, pero lo que ellos sí mencionaban es este problema de que les dificultaba luego variar los precios cuando las cantidades de los precios variaban, ¿no? Por la estacionalidad del año. El otro es que se quieran constituir como una empresa y quieran tener su centro de acopio formal. Entonces, ahí sí tienen que tener una instalación y esa instalación tiene que cumplir con todos los requisitos para obtener una licencia de funcionamiento, ¿no? Y ahí es donde viene el tema de la instalación eléctrica, condiciones de seguridad, mi autorización de defensa civil. Entonces, todo ese proceso, ¿no? Si se quiere constituir como una empresa, como un centro de acopio, tiene que ser abordado, ¿no? Entonces, como constituir una empresa regular. Ya no hay la obligación de convertirse en una empresa para residuos sólidos, a menos que vayas a realizar comercialización, ¿no? Que ahí se tendría que evaluar a la luz de la actualización de la legislación del país. Exacto. Lucio Malqui te consulta, ¿conoces de alguna entidad financiera nacional en el Perú o internacional que promueva la inversión en proyectos de economía circular? Bueno, sí, hay muchas más recientemente y van a seguir, porque lo cierto es de que la economía circular ha surgido como aquel modelo al que deberíamos transitar y que ha sido más notorio, que ha sido, estaba siendo más notorio ante el cambio climático y ha sido más notorio con esta crisis, con esta pandemia de la COVID. A nivel nacional, hay fuentes de financiamiento e investigación como Fondesit, Innovate también tiene, Innovate, Fondesit, no, Innovate del Ministerio de Producción también tiene, financia innovaciones relacionadas a economía circular y tiene algunos casos interesantes que pueden revisarlo en su página web. A nivel regional también, tienes
asociaciones, no me acuerdo ahorita el nombre porque acaban de cambiar, pero hay, por ejemplo, hay un proyecto de reciclaje inclusivo que se enfoca bastante al tema de recicladores. Pero si ya quieres ver a nivel internacional, hay fuentes bastante interesantes, como la Fundación Ellen MacArthur, como la Unión Europea. Si la Unión Europea está haciendo inversiones bastante fuertes, va a iniciar inversiones bastante fuertes en el país, y como también lo está haciendo en la región, porque la Unión Europea ya ha establecido cuál va a ser su camino. Entonces, en un plazo, ellos van a comprarle solamente a los que cumplan con sus parámetros, ¿no? Entonces, como ese proceso de adecuación del mercado que les provee, también están generando capacidades, transferencia de conocimiento y haciendo cooperación internacional para que los países puedan adecuarse. Y finalmente, les seguirán vendiendo estos países a aquellos que se adecuen más a un modelo de economía circular. Y sí, hay muchas fuentes de financiamiento y de hecho se vienen más fuentes de financiamiento que sería interesante que las puedan mapear y las puedan ir viendo. Y también hay una serie de cursos gratuitos que pueden seguir a través de diferentes plataformas. Excelente, Roxana. Sabemos que el tiempo en tu caso apremia. Agradecemos pues que nos hayas acompañado en esta edición de Pensemos Entendiendo. Tuvimos unos contactos varios meses antes y, bueno, felizmente hemos concretado este encuentro contigo en esta fase de Empecemos Entendiendo. Queremos agradecerte, creo que has podido ver un poco los comentarios en el chat. Hay algunas preguntas que quedan pendientes. Roxana, digamos, por su agenda nos pidió 60 minutos para poder intervenir el día de hoy. Te cedo la palabra, Roxana, si quieres algunas palabras de despedida y quizás aprovechando que hay un escenario internacional aquí, latinoamericano, que puedas transmitirle de acuerdo con tu experiencia de este informe que elaboraron. Creo que, gracias Alejandro primero por la invitación, sí, tuvimos un contacto hace bastantes meses y me alegra mucho que hayamos podido concretarlo. La semana pasada presenté el libro formalmente junto a Marcos Alegre, entonces bastante contenta de seguir difundiéndolo. Lo cierto es que al realizar este tipo de estudios, que como les digo, es el primero que genera información tan específica en el país, ¿no? Uno identifica que hay mucha necesidad de generar información para que se tome decisiones basadas en información. Sobre todo para el caso de una transición hacia una economía circular, donde es muy importante saber qué significa circular y cómo lo voy a medir, ¿no? Pero lo cierto es que también te encuentras un contexto donde la información es escasa, donde las metodologías para recopilar esta información son diferentes, y que incluso en la información recopilada, pues hay diferencias entre uno y el otro. Entonces ahí es donde el sector privado y también el análisis de las importaciones y exportaciones terminan siendo actores muy importantes para poder validar esta información. Y también ayuda a entender de que la economía circular no solamente trae todos los retos que en alguna medida conocemos a nivel de su implementación, sino que también nos lleva a repensar cómo vamos a medir, cómo primero vamos a establecer esta línea base y cómo vamos a medir el avance, porque definitivamente no lo podemos seguir haciendo con los indicadores tradicionales de manejo y de gestión de residuos sólidos, porque la economía circular va mucho más allá de eso. Y también nos trae muchos retos al nivel económico, ¿no? Es decir, al nivel multidisciplinario, porque muchas veces se aborda solamente de la parte técnica ambiental y desde una parte técnica ambiental bien dura, pero hay una necesidad de hacer el análisis económico del mismo, ¿no? Porque estamos, que nos va a llevar a que las soluciones no solamente incorporen una mejora en tecnología, sino también cambios en los modelos económicos, en las interacciones de los agentes, identificar fallas de mercado y tratar de solucionarlas. Entonces, viene a trabajar de la mano con los economistas, que es un tema muy, 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 para mí es un tema muy importante, y trabajar también al nivel conductual, porque la persona también es un actor muy importante para que esto funcione, ¿no? Entonces, es una invitación a hacer un análisis crítico de la información que tenemos disponible para el proceso de transición, y también hacerlo de una manera multidisciplinaria, donde no nos olvidemos que la parte de economía es un punto muy importante dentro de la palabra de economía circular, ¿no? Eso. Así es. Bueno, Roxana, entonces muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que en unas próximas ediciones podamos reencontrarnos nuevamente. Agradecidos a los participantes que nos han acompañado el día de hoy y en los otros días pasados de esta semana. Los esperaremos entonces nuevamente para nuestra última edición de los webinars en el mes de diciembre.
Va a ser del 14 al 17 de diciembre. Entonces los esperamos para ese entonces. Gracias, Roxana. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.